Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro review de Lord Babe. ¿Cómo están chicos? Día jueves, se acorta la semana cada día más. Quiero empezar primero a darle las gracias a todos ustedes que me siguen, a los fans del Lord Babe, a los seguidores, a los que dan like, a los que comparten, a los que comentan. Muchas gracias a todos ustedes. Y por supuesto, quiero darle las gracias a Katrina's Babe por este gran polerón que está increíble. De hecho, atrás viene el logo del Lord Babe, así que está bacán. Muchas gracias chicos por el gesto, me dejó muy contento. También quiero agradecer a todos los alquimistas que ayer mandaron el material para que pueda hacer los reviews, así que se agradece, ya van a salir dentro de poco. También quiero saludar a todas las comunidades que nos están viendo, estoy hablando de la Argentina, de Perú, de Bolivia, de Panamá, de Guatemala, de Paraguay, de Brasil, de México, de Colombia, de Venezuela, de España, de Inglaterra, de Sudáfrica y de Alemania. Así que a todos ustedes un muy buen abrazo. Y por supuesto, quiero saludar a mi propia comunidad chilena de Babe, a los creadores de mods, a las tiendas, páginas web, alquimistas y el call maker, que vamos todos en este largo camino de unir a la comunidad Babe en Chile. Vámonos al tiro nomás, al tiro, las ofertas del Lord Babe, pues, obvio. Porque mis amigos de ProPap siguen con la increíble promoción de un líquido seleccionado de 60 ml en 3 luquitas y 2 líquidos seleccionados por 20 lucas. Wow. Y eso no es todo, porque siguen aún los líquidos IPG y Drip Down de 50 ml, 2 por 20. ¡Bobla! 2 por 15 lucas, chicos, te estarás llevando solamente 100 ml por 15 luquitas. Está muy bueno. Y tan bueno, chiquillos, que la promoción dura hasta agosto o hasta finales de. O hasta que se queden sin stock. Muy bien. Y también mis amigos de Mega Cloud están haciendo un gran remate. Así es, porque los líquidos Takeoff, que están muy increíbles, de 60 ml están a solo 10 luquitas. Así que vayan a Mega Cloud. También les mando un abrazo grande a los chicos de Mega Cloud. Está muy buena la promoción. Y si de ayudar y de aportar queremos, por supuesto, no debemos olvidar el concurso que tiene Stratos Vapor para todos ustedes. Porque por las compras realizadas en el mes de julio entrarás en un gran concurso que tienen preparado para ti. Así es, porque por cualquier compra estarás participando de 3 increíbles premios. El primero es un Top Light de 90 watts. El segundo es un Hell Vape RDA. Y el tercer lugar son 2 líquidos de la marca seleccionada Stratos Vapor. Nada que ver, me quedé pegado. Son 2 líquidos de la marca seleccionada Stratos Vapor. Así que, como siempre se los digo, la mejor manera de apoyar a nuestra comunidad es apoyando nuestras tiendas y páginas web. Y qué mejor si aún participas en un concurso. Así que, muy bien Stratos Vapor, vamos con todo. Ya chiquillos, llegó el día que todos han estado esperando, yo también. Se viene este gran review de Alquimia Chilena. Yo en mi Instagram de Lord Babe puse una pregunta. ¿Qué líquido querían que probara primero? Ustedes votaron, se los voy a mostrar en un segundo. Hoy va a ser un día especial, así es. Y justo, mira, me voy a acordar de mis amigos de Fort Babe House. Ahí a Lepe, a Miguel y a todo el crew, que les mando un abrazo. Muchas gracias por el detalle. No crean que no lo ocupo, porque sí lo ocupo bastante. Así que aquí está. Y nada, pues chiquillos. Llegó la hora. De hecho, salud. Llegó la hora porque esto se viene increíble, chicos. Vámonos al grano nomás. Vámonos al grano. Chicos, desde Talcahuano, el sur de Chile, me llega esta botella de Katrina's Babe con Viuda Negra. ¡Wow! Katrina's Babe, por loco. Hice una votación, chiquillos, no crean que fue por favorito. Hice una votación, está todo en el Instagram, todo muy transparente como tiene que ser y como le gusta al Lord Babe. Mira, una botella de 60 ml. La etiqueta me gusta. No tiene textura, es una etiqueta lisa. Tiene, bueno, me voy a acercar un poco para que la veamos juntos. Yo, a ver, para. Yo sabía que
que Catrinas existía, Catrinas Vape, pero nunca lo había probado. Y cada vez que mi Instagram decía así como, oye, ¿qué líquido nacional el Lord Vape debería probar? Catrinas. Así que me ha llamado mucho la atención y ahora que lo tengo, claro, pues. Mira la botella. 60 ml. Entretenida, me gustan las botellas así. Mira, ahí dice Chile, como se los mostré ayer en el Vape Mail. Dice mayores 18, que no puede ser usada en envasada y que es reciclable, así que bacán. Mira, dice, esto también me gusta mucho recalcar la información, dice: advertencia, este producto puede contener nicotina y la nicotina es un producto químico adictivo. Bien ahí, Catrinas Vape, nunca está de más la información. Y a mí me gustan las botellas, como lo he dicho en otros reviews, me gusta que haya harta información. Este producto es para mayores de edad, así que si tú eres menor de edad y piensas en vapear, te lo digo de inmediatamente que el Lord Vape nunca avalará tu acción y mucho menos va a apoyar a las tiendas que vendan los implementos. Saborizantes aptos para el consumo humano, bien. No recomendable para embarazadas o en lactancia, mantener fuera de alcance a los niños y mascotas. Y tiene este detalle que dice Catrinas Vape, ahí, Facebook y Instagram. Oye, buena, una botella de 60 ml. Vayamos a la prueba de olor al tiro. Vamos a agitarlo un poquito. Buen punto. Mira, Catrinas Vape me lo mandó, como saben, gracias por ese detalle, en 0 miligramos de nicotina, porque ustedes muy bien saben que el Lord Vape vapea en 0 miligramos. Así que, menos bla bla, Lord Vape, y vámonos a la prueba de olor de este gran viuda negra de Catrinas Vape. Uff. ¿Sabéis lo que es? Hay unos chocolates. Ah, perdón, no les conté de qué se trataba, pues chiquillos, qué tonto. Se me olvidó, perdón. Les voy a contar inmediatamente. Viuda negra quiere decir que es un chocolate con menta, chicos. Y efectivamente la menta es lo primero que sale. Pero ojo que no es cualquier menta. Es la menta de los chocolates After Eight. Es rico. Es una menta agradable igual. El chocolate como que es olor a cobertura de chocolate. No es que esté mezclado, no es una mezcla uniforme, ¿no? Está. Es la típica mordida de ese chocolate que sientes el chocolate por arriba y la menta al medio, ¿no? Está bueno. Refrescante, rico, cálido. Y por supuesto que lo voy a probar en mi Vice que me dio For Vape House. Así que vamos a mojar mis Leono Coils. Sin antes, los voy a dejar cordialmente invitados. Porque, chicos, esta semana yo se los dije desde el día lunes, chiquillos. Esta semana se viene increíble. Voy a tener muchas sorpresas. Voy a tener lives por ahí. Vamos a estar conversando. Y la mejor manera que tú te enteres es que, obvio, que me sigas en mi YouTube y en mi Instagram. Para que te enteres de todo y no te pierdas de ninguna novedad de Lord Vape. Dicho eso, chicos, voy a mojar mis Leono Coils, al cual le mando un gran saludo. Mira el líquido, es como... Mira, qué oscuro el líquido. Qué oscuro. A mí, el color del líquido, si me preguntan así, ¿qué prefiero? Me gustan más los líquidos transparentes, pero es una cosa de líquido. Pero es una cosa de gusto. Pero ni fu ni fa, ni me va ni me viene. Así como, ¿qué color te gusta más? ¿El negro o el azul? Claro, pues obvio que un líquido transparente te va a durar mucho más el algodón y la caramelización de las coils. Pero, chiquillo, cosa de gusto, no hay nada escrito. Mira. ¡Ufa! ¡Uf! Ya, pues, chiquillos, llegó la hora. Vamos a ver cómo está este sabor de Catrinas Vape, viuda negra, que se los voy a dejar aquí.
Vapor bueno, vapor denso, vapor que esperaba, grande, me gusta. Queda la menta pega. La menta está rica, como lo conté, es una menta dulce, me acuerdo. Perfecto del olor de esos chocolates, para los que los conocemos, tienen un olor muy especial. Porque se acuerdan que vienen como en un papelito, es un cuadrado de chocolate que viene en un papelito. Típico que uno sacaba el papelito, se comía y quedan con ese olor. En sabor me pasa lo mismo, siento el mismo equilibrio a la menta. Siento que el chocolate está, pero es demasiado sutil. Es como demasiado así, ¡ping! De todas maneras, me gusta el líquido, me gusta, lo encuentro bastante bueno. El chocolate sí está, pero me pasa eso que es súper sutil. Me pasa que la menta es súper predominante, bueno, porque sabemos que la menta es muy fuerte, pero es eso, chiquillo. Me pasa que está bien equilibrado en el olor, en el sabor de la menta, pero, chicos, lo que mejoraría yo sería un poquito el chocolate y sería perfecto. De todas maneras, tengo que evaluarlo. Mira la botella, me gusta. Son 60 ml si no me equivoco. Me gusta, me gustan las Catrinas, me gusta la onda que tiene la Catrina, las calaveras, la onda mexicana, latinoamericana. Es muy buena onda. De todas maneras, le voy a poner un 8 de 10 del Lord Bake, porque el envase está bueno, porque el olor está muy bueno, porque el sabor a menta cumple, porque el vapor cumple, pero mejoraría el tema del chocolate, para que así sería uff, increíble. Chicos, Catrina's Bake, Viuda Negra, ¿dónde lo pueden encontrar? Hay unas páginas web que se los voy a dejar acá abajo y una tienda donde los venden, y por supuesto en la página oficial de Catrina's Bake. Y quiero hacer un llamado de atención, me voy a dar tiempo. De hecho, escribí una frase que me acordé. Se las voy a leer. Dice, es un proverbio chino, dice: solo voy más rápido, acompañado llego más lejos. ¿Qué quiere decir con esto, chicos? Que si nosotros somos comunidad, invito a las tiendas, a las grandes tiendas, que apoyen al mercado nacional, chiquillos. Apoyen, no cuesta nada, de hecho no van a perder nada porque van a salir los dos ganando, tanto el alquimista como la tienda. Y tenemos que pensar en el público, y a ti te hablo también como público, a que te empieces a abrir, a probar este mercado nacional. Porque si yo comparo un líquido nacional como este con uno internacional, la verdad no hay nada que envidiar. El vapor es muy bueno, el sabor también está muy bueno, se nota la dedicación. Mira la etiqueta, perfecta etiqueta, bonita, llama la atención. Entonces, mi llamado personal del Lord Pape es que, chiquillos, apoyemos nuestro esquema nacional, a las tiendas, que hablen con los alquimistas, alquimistas, ustedes también, hablen, negocien, salgamos adelante. Es la única forma, chicos, que nos unamos todos como una cadena, es la única forma. Así que nada, pues chiquillos, eso. Así está con mi Catrina's Bake de Viuda Negra. Les recuerdo que los gustos son, los gustos en el vapeo, bueno, en general, son totalmente subjetivos, y la única forma que tú compruebes ese vapor es que lo pruebes por ti mismo. Me despido y nos vemos mañana para un nuevo review del Lord Bake. Chao.